Bueno, el proyecto este surge después de años de investigación en el campo de los recubrimientos cerámicos y entonces se pidió una ayuda al Ministerio de Educación y Ciencia dentro del Plan Nacional de I+D en el año 2009 y se pidió esta ayuda para llevar a cabo un proyecto de investigación con el objeto de desarrollar recubrimientos que tengan mejores propiedades que los que hasta la fecha que estaban haciendo. En concreto, que utilicen como material de partida nanopartículas. Estamos en la era de la tecnología, nanotecnología, perdón, y se piensa que utilizando materiales con tamaños de partícula submicrónicos, o sea, muy pequeños, se puedan obtener recubrimientos con mejores propiedades que lo que se obtenía antiguamente o anteriormente con tamaños mayores. El proyecto concretamente tiene como objeto utilizar la técnica de obtención de recubrimiento denominada proyección térmica con plasma. Eso para que se entienda a las personas que no están acostumbradas a esta terminología, consiste en hacer pasar partículas de materiales cerámicos a través de una antorcha de plasma, que es una antorcha que trabaja a temperaturas muy altas, del orden de los 10-12 mil grados. Las partículas funden y estamos proyectándolas sobre un sustrato, como se hace normalmente en la pintura que aplicamos por gota. Lo que pasa es que en este caso fundimos los materiales a temperaturas muy altas y los proyectamos sobre un sustrato. De esta manera obtenemos unos recubrimientos que tienen muy buenas prestaciones desde el punto de vista mecánico y térmico. La aplicación de los recubrimientos nanoestructurados, que son los que pretendemos obtener por nuestro procedimiento de proyección térmica por plasma, puede estar orientado hacia muchos sectores industriales. Por ejemplo, sectores tradicionales, como es el caso del propio sector cerámico, o la industria textil, la industria de tratamiento de materias primas, porque se trata de obtener piezas que tengan unas mejores prestaciones mecánicas y técnicas, resistencia a la temperatura o al desgaste. Y también orientado hacia industrias de alta tecnología, como puede ser, por ejemplo, la industria aeronáutica, biotecnología, la industria de defensa y la industria electrónica. Todas estas industrias, tanto las tradicionales como las de alta tecnología, demandan estos recubrimientos con propiedades mejoradas.